¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenido, muy buen anochecer ciudadano. Disfrutó un día hermoso, tuvimos hoy sobre la ciudad y yo un día menos hermoso más en la vida que nos está pasando cuando somos todos grandes, ¿no? Hoy partió de este mundo otra queridísima amiga que es Susana Vilar de Bo. Partió de este mundo, estaba internada hacía menos de un mes o un mes aproximadamente en el residencial para personas mayores, mujeres mayores, que está en Bolívar y 25 de mayo. Bueno, un paro cardíaco hoy a las 10 de la mañana y falleció Susana Vilar de Bo, el referente cultural azuleño de los años 60 y de los años 70, tiempo en que desarrolló al máximo su creatividad artística. En ese entonces Susana pasó, me acuerdo, a principios, finales de los 60. Yo la conocí a Susana en el 60, cuando vivía en el edificio Marchicio. Y bueno, y en el 60 ya estaba inmersa en un magnífico, me acuerdo que había hecho desalojo, en un magnífico cubismo geométrico de línea cerrada, ¿no? Precioso. Solo ella lo dominaba como lo dominaba el cubismo, ¿no? Después pasó un cubismo abierto y del cubismo abierto, con la línea más fluida, más suelta, terminó en un expresionismo. Hay uno de los cuadros que después lo vamos a mostrar, que es un retrato mío, que es típicamente expresionista, pero ya de la década del 70. Un día charlando con Adriana Abadí, me decía Adriana, Susana es el referente cultural de los 60 y los 70 azuleños. Hizo mucho por Azul, la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Está traída a nuestra ciudad por gestión de ella y de Palmiro Bogliano. En la parte política ayudó muchísimo a Palmiro, que era un hombre tan progresista dentro de lo suyo, que era mucho más que un político, ¿no? Con una visión muy amplia, muy enriquecida y lúcida sobre la realidad que nos toca vivir. Bueno, y fue él quien apoyó Susana Vilar de Bo, la iniciativa de gestionar una escuela de Bellas Artes que, si usted se acuerda, primero funcionó allí en el primer piso de la escuela normal. Bueno, les digo que en el inicio del programa vamos a ir a Susana, pero ¿qué te parece, Carlos? Y vamos a lo que tenés en pantalla, así es. Hay imágenes, bueno. Después vamos, miren, ahí está luchando, ella era fanática del vóley, del azul vóley, entonces era un personaje emblemático. La Susana, hay que recordar a la gente así, ¿no? Allí está en el videoclip que se hizo con Facón, precioso videoclip, ¿no? Bueno, Susana, también hay unas fotos preciosas de Susana realizadas por Pedrito Vigali. Bueno, esa es la Susana que hemos conocido nosotros. ¿Te acuerdas cuando corría en promocional 850 con Cristina Zafora como co-equiper en promocional 850? En el ANCA la adoraban, incluso ha sido invitada a distintos tipos de escenas y han estado presentes en el homenaje que muy dignamente se le hizo en el Museo de Arte López Claro cuando cumplió 80 años, es decir, hace 2 años atrás. Allí tenemos imágenes que nuestro director está poniendo en pantalla, ¿eh? Miren allí con la bandera. No, un personaje que iba de la lágrima a la risa, y ella siempre tenía eso, ¿no? La alegría y la tristeza. Era como una especie de tragicómica
griega, todo un personaje. Yo me acuerdo haberla visto a Susana la primera vez, antes de hacerme amigo de ella, la vi en un palco, creo haberlo contado con usted en algún momento. Susana estaba en un palco para un desfile patriótico, vestida extraordinaria. Era una mina sensacional, un físico espectacular y una mina personalísima era Susi. Una mujer que nunca aceptó el hecho de tener una nariz ganchuda, de hacerse una cirugía estética. Perdía personalidad y la personalidad de ella estaba allí, ¿no? En su encanto de vivir. Bueno, cuando cumplió 81 años, el año pasado fue la fiesta, Ahora ya estuve hoy en el velatorio de ella, estaba maquilladita, con los labios bien pintados y todo como a ella le gustaba hacer. En el inicio quiero ir a la última obra de ella, una obra que tuvo una repercusión enorme. La última obra de Susana, pintada, fue en 1998 y tomó un personaje magnífico como es Madre Teresa de Calcuta. Esto se hizo después postales, está colocada, insertada en montones de lugares esta obra de Susana. Quizá no la más importante desde el punto de vista artístico, pero sí en el punto de trascendencia del personaje al cual ella está rindiendo tributo, ya una Susana Vilardebón muy volcada a la religiosidad. En los últimos años se hizo muy espiritual, de confesión y comunión muy seguido, es decir, que me parece fantástico, las etapas de una vida son tantas, tan variadas. Yo hace un rato, tomando un café con varios amigos en común que teníamos con Susana, les comentaba que, yo digo, yo tengo mucho sentido del humor y negro, ¿no? Yo digo, la parca viene pegando cerca, me está llevando todos los días un amigo nuevo, poniendo en situaciones límites montones de amigos que quiero, y son toda gente que está en torno mío. En cualquier momento me va a tocar a mí, me dice una amiga mía, me dice, pero no, vos no. Ah, ¿vos qué te crees, que yo soy Highlander, que contraté la vida por eternidad? No, no es así. Todos mis amigos, compañeros míos de escuela, la mayoría han partido. Entonces, en cualquier momento nos toca a nosotros. Y después cuando me venía para aquí, le comento a Roberto Cover, que venía en el auto con él y la esposa, con Clara, les digo, en verdad yo si tendría que partir de este mundo, por ejemplo, esta noche me acuesto a dormir, aparezco, infarto, paso al otro lado, me encantaría ese tipo de muerte, ¿no? Y yo digo, yo estaría como la canción de Dipia, de nada me puedo quejar, no, no de rien, ¿eh? No me puedo quejar. Esa canción tan emblemática de Edith Piaf, ¿no? Yo hice todo en la vida. Tengo la suerte, la alegría y el agradecimiento infinito a Dios de tener un trabajo que no lo tiene todo el mundo, que es un trabajo de alta creatividad y de llegada masiva a la gente y poder contribuir al eterno diario vivir de la gente. Es decir, de alguna manera uno es un poco, desde el hecho de ser comunicador social, periodístico, iluminar un poco el pensamiento de la gente, ayudar a vivir. Bueno, mi trabajo no lo tiene todo el mundo, no me puedo quejar, es una maravilla. Estoy trabajando en un medio donde tengo un montón de compañeros maravillosos, en el primer piso en programación, tengo un clima muy hermoso de trabajo, con mucha luz, con mucho sol, con mucha libertad de expresión, con mucha es decir, no me puedo quejar del trabajo. No me puedo quejar de todo lo que quise hacer en la vida y lo pude hacer, de tener amores, amoríos, también no me puedo quejar. Y amé, amé también, y de eso también me siento orgulloso. Para decir, ¿de qué me puedo quejar si viene la par que me pega un guadañazo y me lleva al más allá? De nada me puedo quejar, porque hay gente, viste, que se queda con las mitades de cosas sin hacer, o con muchas cosas sin hacer. Yo las hice todas, yo las hice todas. Y todos se van yendo y yo me estoy quedando. Y algún momento me va a tocar, pero esto hay que decirlo sin dolor, porque es la ley de la vida, ¿no? Highlander nunca, aparte descascarado, viejo, feo, por lo menos uno hasta ahora la viene tirando bien. Y bueno, yo ayer a las 6 de la tarde, volviendo al tema de Susana, ¿no? Estuve visitándola en el lugar donde estaba, y me tenía la mano, le llevé un chocolate con mousse de chocolate dentro, que le encantaba, y
comía, yo digo, dejá el resto para después de la cena. Sí. Estaba muy contenta en el lugar que estaba, estaba muy prolijita, muy bien, maravillosamente bien estaba. Vamos a recordarla a Susana cuando creó el cuadro de Madre Teresa de Calcuta. Le vamos a pedir a nuestro director de hoy, a Carlos Galicho, que ponga un tema de Andrea Bocelli, el que más te guste, Charlie, para acompañar el último cuadro realizado en marzo de 1998. El último cuadro que pintó Susana y un personaje de una trascendencia maravillosa como es Madre Teresa de Calcuta. Digno homenaje para una mujer que fue referente cultural de Azul de los 60 y los 70. Adelante.
Muy buen trabajo de cámara hizo recién Carlos Galicho, porque realmente la amaba también a Susana, ¿no? Entonces, ese trabajo se nota cuando uno trabaja con sensibilidad y gran amor. Preciosa sobreimpresión con las imágenes de Susana y con el último cuadro pintado allá por 1998 por Susana Vilar de Bo. ¡Qué maravilla! Me decía un amigo mío que también partió de este mundo el 29 de diciembre, Daniel. Me decía siempre, Cacho, el primero de los dos que le toque partir de este mundo, el que se queda recuerda al otro con alegría y con mucho sentido del humor. Aparte los dos teníamos mucho sentido del humor y un anecdotario impresionante como para reírse y pasarla bien divirtiéndonos con nuestras anécdotas. Y así lo recuerdo a Daniel. Y también así la voy a recordar a Susana con el anecdotario que hay cuando corría en promocional 850. Aquella Susana de los 70 que era tan impulsiva, yo le decía, bajá los decibeles, Susana, pará un poco, que tenés tantas revoluciones, pará un cachito. Y porque era intensa, intensa, bueno, cálmate, porque yo siempre fui muy tranqui y ella era muy intensa, entonces yo decía, pará, cálmate un poquito. Y bueno, lo que me quedó a mí de los últimos tiempos es que la pude visitar, sobre todo en este residencial de la 25 de Mayo y Bolívar, y todas las medias tardes, a las 18, que es donde yo hago un alto en la creación de este programa, iba allá y me tenía la mano, dice, dame un besito, te doy un besito, ya viejita, vio que las dos puntas se tocan, ¿no? Es realmente así, uno. De pronto toma, en la vejez se vuelve un niño, un niño. Tenemos un homenaje, vio que el municipio tiene desde la Dirección Municipal de Cultura un programa que se llama Varias Mujeres, Varios Caminos. Este año es el segundo año que se hizo, pero el año anterior este material me lo trajo uno de mis compañeros y es muy lindo para pasarlo y muy justo en el momento en que estamos haciendo una recreación de esta Susana tan polifacética. Ese era el término que decía ella, decía Susana. Yo soy polifacética. Y es cierto que era polifacética, como yo decía, una trágica griega. Podías pasar de la comedia, de la risotada más grande, del humor más, ¿cómo decirte?, más grotesco a la tragedia. Era de lágrimas fácil. Yo digo, Susi, vos sos de lágrimas fácil. Bueno, la eligieron como artista plástica destacadísima y como yo les vuelvo a repetir, era un referente cultural azuleño de los 60 y de los 70, donde su creatividad artística hizo de Susana una gran artista plástica, le dio su razón de vivir como artista, ¿no? Su razón de vivir, que eso es lo que hablábamos hace un rato y yo le decía, no todo el mundo que parte de este mundo se va feliz. Yo si me tocara partir esta noche o mañana, yo de nada me puedo quejar, como decía la canción de Edith Piaf. Y yo creo que Susana tampoco de nada se puede quejar, porque hizo todo lo que quería hacer, y más. Pero también fue una artista magnífica. Y una persona se perpetúa en su obra, realmente, ¿no? Vamos a ese momento de varias mujeres, varios caminos, dedicado a Susana Vilar de Bo, en este día, y siempre estará junto a mi corazón, por supuesto. Susi, aquí. Como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, porque ya estoy un poco vieja. Entonces recordar me hace vivir mal, porque me gustaba mi juventud. Era muy bandolera, con muchas hazañas hechas y qué sé yo. Y luché mucho por esto que yo sentía tanto, porque en mi casa yo era única hija, única nieta, única sobrina, era el bibelo, pero yo no lo sentía así. Del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Entonces, a mí me gustaba dibujar, mi padre dibujaba muy bien. Una persona muy erudita era mi viejo, todos en mi casa. Y mi tía, da la casualidad, que era la asesora del ministro de Educación, era un capo. Yo gracias a ella pude hacer jubilar todas mis amigas. Yo quiero ser un
la chica Almodóvar. Y pero a mí no querían saber nada que yo dibujara, ni pintara, ni fuera a la Escuela de Bellas Artes. Yo había ido al colegio de hermanas rosarinas, que había fundado Monseñor Dorsali, las primeras monjas argentinas, en Barracas, ahí me eduqué. Yo era de Santa Lucía, había un cuadro, un cura poeta muy hermoso. Y entonces resulta que a mí me gustaba pintar y dibujar. Y yo me había averiguado para ir a la Escuela de Bellas Artes cuando salí del colegio de hermanas. Pero en mi casa no quería. A Bellas Artes van las locas, no las niñas bien. Y yo parece que era una niña bien gaga. Pero bueno, y luché. Entonces digo, no estudio nada, sino estudio Bellas Artes. Y me preparaba ahí con una hermana, la hermana Raquel, que más enseñarme bien me enseñó mal, tuve que olvidarme todo. Pero di examen de ingreso y salí bien. Entonces ingresé en Bellas Artes. Yo feliz y contenta era la... Y era jovencita, porque tenías mis compañeras, eran grandes. Tenían 30 años, sí, qué sé yo. Y yo tenía poquísimo. 14, qué sé yo. Y ahí empecé a estudiar. Y tuve grandes maestros. Lo que me costó es luchar con mi familia para poder emanciparme. Después me puse de novia muy jovencita, a los 13 años nos pusimos. 13 años los dos. Seguimos hasta los 22. A los 22 me casé, no querían saber nada. Y ahí empecé a recorrer campo y por eso llegué a Sur, porque había campos acá. Pero yo era una bohemia. Y en Buenos Aires me divertía lo loco, iba a todas partes, hacía fiestas, asaltos, qué sé yo. Era una bomba yo. La salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura. Y mi padre era una persona muy alegre y muy culto. Fue el secretario del Club de Obras Sanitarias mucho tiempo, entonces ahí hice deportes. Pero ellos querían que yo jugara tenis, pues yo tenía a mi tío Vilar de Boca, que era jugador de la época de Weiss, de Zappa y de todos ellos. Pero de lo único que pude salir campeón, me gustaba el básquet. Y jugaba muy bien al básquet, y yo era altita. Pero resulta que el equipo que me quería poner mi papá, las señoritas eran medias libertinas y medias, le gustaban las mujeres. Entonces mamá no quiso saber nada y no pude entrar en el... Y de lo único que salí campeona fue de ping-pong. Jugaba muy bien al ping-pong porque lo entrenaba a mi novio, que era de Madrid a New York. Los momentos que me gustaron fueron todos los viví intensamente. Sí. Y además, en la división de que yo pertenecía, había chicas muy chicas. Yo era muy chica, pero eran todas grandes, sazonadas, señoritas, grandes. Así que yo era la mascota de todas ellas. Hacía unas revoluciones que ni se puede saber. Pero me gustaba mucho. Como Pepi, como Lucy, como Bon. Y yo empecé a pintar algo. Me estimulaba y pintaba. Pero después, porque necesitaba dar. Yo me nombraron profesora y yo estaba, los chicos me querían mucho. Yo me vertía toda para ellos y trataba de darles los elementos para que pudieran estar en la escuela. O sea, becarlos, ¿no? La guía pedía a la gente. Y
Es muy divertido, era. Hacíamos fiestas, era una jarana. No era como ahora. Y muy buenos profesores. Porque yo conseguía en Buenos Aires, voy a Alicia Escabino, a profesores muy buenos. Que yo conocía y que los traía. Entonces les favorecía. Muchos vivieron en casa. Y a los alumnos que no podían, se les daban las cosas. Hacíamos beneficios y materiales. Yo los viernes me iba a ver mis hijos a Buenos Aires. Y volvía los lunes llena de cosas. Llena de material que compraba en Buenos Aires para darle a los que no podían. Y tuve premios nacionales. Tuve el primer premio de acá de Azul, tuve menciones, todo. Pero yo no me tenía que haber preocupado más en exponer y todo. Pero yo era medio libertina, así, entonces muy compañera de mis alumnos. Una chica Almodóvar, como Pepi, como y después Lupi, ya dije, no, voy a estudiar escultura. Y estudié escultura. Estudié escultura y hice los bustos que están en la plaza y me gustaba mucho la escultura. Hice esta cabecita, esta es una amiga, vivía, era una alumna mía que la tenía muy a menos porque era muy humilde. Entonces la hice con una, creo que es altanera, ¿no? Mi amiga Viviana, puse, como diciendo, tiene una distinción que no la tienen ustedes. ¿Qué es lo que tiene adentro? ¿Qué es lo que importa, lo que se lleva adentro? Yo no me creía tan buena, mira, te sigo sinceramente. La gente habla de. Y a mí a veces me duele, porque me parece que se están equivocando, que me están alabando demasiado. Claro que en el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Como para ti difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo. No tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. ¿Caíste? ¿Caíste? Me estoy riendo porque está Verónica Sestak, le acabo de decir que falleció Susana y recién cae después que nosotros estuvimos charlando. Venías en otra onda. Bueno, vamos a charlar con Verónica. Vienen los Alicios, vio, con su nueva obra de teatro, ya es una realidad muy concreta y pronta. Bueno, siguiendo con Susana, vio esa última imagen con una sonrisa inmensa. También ella, como la canción de Edith Piaf, ¿de qué se puede quejar si lo hizo todo, no? Lo importante es hacer todo lo que uno tiene ganas de hacer, permitirse la libertad de ser o no. Claro, hay mucha gente que no se permite cosas, que esto no, que lo otro tampoco, que esto está mal, que voy a quedar mal, el que dirán y que esto... No, déjese jorobar, hay que vivir la vida, es una de principio a fin. Y bueno, y ahí estamos, yo en la expectativa del reencuentro, como lo digo yo siempre, todos estos amigos, Titi Tolosa, Daniel López, Susana Vilar de Boa ahora, Luis Felipe Núñez, Mimi Ponce de León, todos mis queridos amigos que han partido últimamente, por tanta cantidad que han muerto, Quique Evangelista, compañero de escuela, Benito Casado, es decir, yo hago esta cuenta porque la gente dice, perdí un amigo, no lo perdiste. Falta un día menos para el reencuentro y el brindis. Arpa de por medio, allá en el cielo.
que romper esa cosa de hablar tristemente de la muerte, porque no es tan así, es un país, un paisaje de nubes, de luz, de otros colores que uno no domina tan fácilmente, pero que, bueno, falta un día menos para el reencuentro con todos estos seres que hemos amado tanto, que una importancia enorme han tenido en nuestras vidas. Con Susana, ni qué decirle cuando nos peleábamos, que íbamos a un velorio juntos, o sea, habíamos peleado. Pues ella siempre, digo, Susana, cada vez que venís un velorio conmigo, no hagas ningún comentario, calladita la boca. No, sí. Entonces yo aflojaba y la llevaba a un velatorio de alguien que se había muerto, amigo en común, y Susana venía. No, las cosas que decía. Yo me tentaba de risa y quedábamos para el diablo en el medio del velatorio ajeno. En el velatorio de papá, por ejemplo, cuando murió mi viejo en el 91, eran las 4 de la mañana. Yo estaba al lado del cajón, recién acabo de contárselos a ellos, ¿no? Entonces Susana estaba charlando con mi madrastra y con otras señoras así, y yo la escuchaba de lejos. Yo digo, algo va a venir, porque la conocía tanto, algo va a venir acá. Y dice, sí, cuando murió mi papá, yo única hija, me dice, hija, vos tenés que cumplir mi último deseo. Sí, papá, quédate tranquilo, yo cumplo tu último deseo. Y entonces una viejita muy condescendiente dice, ¿cuál era su último deseo? Le pregunta, yo, ahí viene, ¿qué le dirá decir? Dice, y mi papá era fanático de Boca Juniors. Entonces pidió, y yo se lo hice cumplir, dar la vuelta olímpica con el féretro en la Bombonera. Ay, ¿para qué? Se armó un desparramo de gente tremendo, en medio de un velatorio. Esas cosas tenía Susana. Esa cosa del contraste, del blanco y el negro, del rojo y el violeta, de la cosa, cómo es la vida, ¿no? Pero llevado a grado superlativo. Bueno, vamos a la música ahora, vamos a un clásico como es Louis Armstrong en esta colección tan hermosa, un tema suyo, ¿eh? Someday, algún día, Louis Armstrong, All Stars, aquí en Escena para Vos.